Milei necesita a los gobernadores y los gobernadores necesitan a Milei. En algún momento van a tener que encontrar un punto de acuerdo o de encuentro, porque si se siguen tirando con lo que se están tirando ahora, sí, en el medio está la gente. Claro, pero fundamentalmente, por ahí Milei necesita de eso en cuanto a los respaldos legislativos, algún tipo de consenso, pero lo que sigue buscando son respaldos sociales, digamos, esa cuestión que lo sigue acompañando según coincide la mayoría de los sondeos. Entonces, esa dialéctica que tiene en contra de los gobernadores, planteándose como si fueran la casta y demás, le sirve, le viene siendo funcional. Y en la entrevista con la CNN insistió en quejarse con una actitud, volvió más moderado, pero les volvió a decir traidores, así decía. Si yo tuviera que ver algún error, fue en haber ido a hablar con los gobernadores de una manera tan transparente y tan honesta. Porque nosotros, cuando presentamos la ley bases, agregamos el capítulo fiscal básicamente para ayudarlos a resolver un problema. Y los gobernadores, en lugar de tomarlo como un gesto de buena voluntad, que es lo que era, lo tomaron como un signo de debilidad y se pusieron a trabajar sobre el capítulo 4 para destrozar las finanzas públicas y, la verdad, digamos, romper el resultado fiscal y mandarnos a una hiper. Lo interpretaron como una derrota, que tuvimos que sacar el capítulo 4, y usted ahora ve la cantidad de problemas que están teniendo los gobernadores por no haber aceptado el capítulo 4. Sí, los problemas tienen que ver con esto que decíamos, se suspendieron todas las transferencias discrecionales, se está congelado todos los planes de obra pública, no están mandando plata para las cajas, están intimando muchas provincias. Chubut le intimaron por una deuda multimillonaria en materia de energía, porque muchas provincias consumen la energía, pero no le pagaban a Camesa. Deben años de energía a algunas provincias. Y ahora llegan las intimaciones, con lo cual, es más, la otra novedad de las últimas horas es que el gobierno podría llegar a través de la presión que está haciendo Camesa de decomisar bienes de las provincias, embargarles bienes por esta deuda. Sí, sí. Claro, porque es como que muchas provincias no pagaban, decían, bueno, después lo compensamos con otro fondo, y no pagaban la energía. Bueno, lo que pasa es que eso tiene que ver con el tipo de relaciones que se establecieron con el resto de los gobiernos nacionales. Y ahora el próximo paso, ¿cuál es? ¿Cuándo se juntan y se sientan los gobernadores? Supuestamente, pasado mañana, el miércoles, que es el primer día hábil de abril, debía entrar el proyecto de ley base del Congreso con la idea que en 15 días más o menos estuviera aprobado, porque supuestamente ya estaba el consenso. Pero han ocurrido toda una serie de hechos durante todo este fin de semana largo que vuelven las dudas. ¿Te acuerdas? La ley base es esa, era sale, se aprueba, se trata mañana, se consiguieron los votos, no lo consiguieron. En medio de una sesión, habían aprobado en general por amplia mayoría y después terminó cayendo. Ahí no se sabe. La verdad que ni uno habla con los funcionarios de Córdoba y reina la incertidumbre respecto a lo que van a hacer. La instrucción que tienen los diputados nacionales por Córdoba del oficialismo, sí, de Schiaretti, sí, y Yarzola, es votar a favor. Pero en el marco de un interrogante. Bueno, habló de otros temas también, Milei. Habló de todo. Sí, habló de Estela de Carlotto, que lo había, había pedido que se fuera en el acto del 24 de marzo y dijo esto. Fíjese, el mejor ejemplo pasó recientemente el 24 de marzo acá, ¿no? Digo, la señora Estela Carlotto fue en el acto donde se repudia el golpe de Estado del 76. Pero al mismo tiempo pidió que se me voltee con un golpe de Estado a mí. Es decir, en realidad, digamos, para ellos, son muy democráticos cuando ellos están en el poder, cuando ellos están y cometen excesos, no se condenan. Es decir, y cuando usted dice algo que no es lo que ellos piensan, lo tratan de violento. Son verdaderamente dictadores, son totalitarios. Es decir, entonces, la izquierda, en sus distintas versiones, es el cáncer de la humanidad. Estoy casi convencida de que va a haber réplicas, sobre todo esa última parte, porque no era solo un ataque a Estela de Carlotto, ¿no? Lo que dice Milei
obviamente tiene un marco de racionalidad impecable. Cuando dice, che, vos no podés condenar un golpe pidiendo otro golpe. Hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora, cuando él habla de la tolerancia y piensa que los que piensan distintos son el cáncer, ¿de qué tolerancia estamos hablando? ¿Cómo se comporta también como lo critica? Así como hay una intolerancia en muchos sectores que cuestionan a Milei, hay una intolerancia también de Milei hacia el resto de los que piensan distinto. O sea, no puede decirle a un tipo que porque piensa distinto y tiene un pensamiento de izquierda, es el cáncer. Es jodido, exacto, digo. Sí, sí, tal cual. Y en el caso de Milei, creo que hubo un solo tema en el que dio marcha atrás. Por lo general, redobla la apuesta. Pero hay un solo aspecto, por lo menos hasta ahora, desde que era candidato y después presidente de la Nación, que fue el Papa, su relación con la Iglesia. Fue en el único tema en donde dijo, bueno, no, la verdad es que acá, o por lo menos escuchó a sus asesores, o él entendió que necesitaba tener otro tipo de relación, porque lo que dice ahora del Papa es absolutamente diferente a lo que dijo en los últimos años en relación a la Iglesia. Sí, escuchamos. Dale. Tuve una muy linda reunión con el Papa. Estuvimos reunidos por 70 minutos, lo cual, digamos, agradezco enormemente que haya tenido la deferencia de darme tanto tiempo. Yo lo que le señalé es que él iba a ser recibido con todos los honores de jefe de Estado, que iba a recibir los honores propios de ser el jefe espiritual de la Iglesia Católica, en especial siendo Argentina un país católico, pero esa decisión depende de él. Y además hay que tener en cuenta porque una visita de esas características para él va a tener una carga física muy importante y si bien yo me ofrecí a acompañarlo y estar a su lado, casi le diría casi como un bastón humano, pero implica una carga física que él es quien debe decidir tomar esa decisión de enfrentar tanta carga física. Yo lo que estoy dispuesto es acompañarlo para que los argentinos tengan la felicidad de ver a su jefe espiritual. Hay que ver cuánto le suma Milei esto, ¿no? Porque este Milei mucho más moderado en relación a muchos temas, si es lo que su electorado le pide o no. Sí, por ahí hay una cuestión religiosa que juega mucho en él, ¿no? Con el judaísmo, con el cristianismo. Esta reconversión tiene que ver más que todo con una faceta religiosa. De hecho, en la entrevista habló sobre su rutina y su vida. Sí, sí, a ver. Muy comentado eso en redes también. Ah, y esta es la parte más de color, si se quiere o no. Sí, pero también hace la vida de los presidentes, ¿no? A ver, escuchemos. Y en general lo que hago es, me subo al carrito de golf. Más bien me levanto, me voy a ver a mis hijitos de cuatro patas. ¿Sus perros? Sí, a Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas, que están en una parte de la quinta. Estoy con ellos aproximadamente una hora. Y ya después vuelvo, me baño y me pongo a trabajar. Entonces, ¿esa es su forma de relajarse? Bueno, entonces esa es mi forma de relajarme. Leía en algún lado que tiene que estar con uno por vez, porque si está con los cuatro se pelean o algo así. Con cinco. ¿Cinco? Son cinco, Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas. Y no pueden estar juntos porque con la pandemia perdieron el hábito de manada. Entonces no pueden estar juntos. Entonces usted lo que va a ver es que hay cinco caniles y cinco recreos. Y ellos deciden de qué lado, digamos... ¿Y sí. Tienen personalidades diferentes? Son... Sí, sí, tienen personalidades muy distintas, sí. ¿Cómo son? A ver, por ejemplo, Murray es muy cariñoso, pero es muy, muy territorial. Muy territorial. Conan luce muy tranquilo, pero no lo provoque. Después, por ejemplo, Milton, que además es el más grandote físicamente, en dos patas mide 2 metros. A él le gusta solo estar con mujeres. Es un montón la descripción. No, estaba pensando que le faltó decir cuándo tuitea o retuitea, porque en el medio de toda esa rutina está todo el tiempo tuiteando, ¿o no? Pero le manejarán los perros la cuenta de Twitter. Murray le manejará la cuenta. Hubo un momento en que no sabía si estaba hablando de sus perros o de su gabinete. Sí, se pone loco Murray y tuitea. Y tuitea, claro, ahí empieza a escribir. Bueno, ahí conocimos un poquito más. Igual, la parte que más me llamó la atención a mí fue el carrito de golf, ¿o no? También, exacto. Me levanto y lo primero que hago es subirme al carrito de golf y salir. Lo que hacemos todos, ¿o no?
inscripciones. ¿Alguna vez se dieron un carrito de golf? No. Yo tampoco. ¿Vos sí? ¿Alguna vez te has subido? ¿Alguna vez te has subido un carrito de golf? Nunca parecí que me subí. ¿Les parece ahora subirnos al carrito del turismo? Sí, por supuesto. Vamos, Mario, vamos.